sigamos escudriñando, es nuestra oportunidad en esta hora. Este tiempo de crisis es nuestra gran oportunidad para poder entregar nuestra vida a Cristo, entregarnos de corazón. No te preocupes qué vas a comer mañana, qué vas a comer pasado. No te preocupes qué vas a vestir. Preocúpate por hoy, por el momento. Preocúpate para llevar este mensaje a la humanidad entera que está ya perdida, que está en vez de estar en sus casas. Pero ¿saben qué? Lo que están haciendo no tienen esta esperanza divina que tenemos nosotros los que hemos creído en el Dios viviente. Ellos no tienen estas esperanzas. El mundo entero, dice la Biblia, que está engañado por el maligno. Pero bendito sea Dios porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y nosotros tenemos que tener agradecimiento y compartir esta palabra a los que no han conocido esta palabra. Dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo que nos está hablando aquí, en el libro de los Colosenses 2. Bueno, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie nos engañe. Debemos estar listos, preparados. Porque dice, porque en él habita corporalmente toda la deidad de la plenitud de Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mi amado hermano, mi amado amigo, todo el que tiene a Cristo está completo en él. Porque él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Así es que, mi amado hermano, si no tienes a Cristo, te invito a que vengas a Cristo. Jesucristo es todo en nosotros. En Él estamos completos. Y en esta hora, estamos en esta hora compartiendo las escrituras que Dios me puso en mi corazón. En Él también, dice, continuamos leyendo la palabra del Señor, y en Él también te fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mi amado hermano, mi amado amigo, quiero decirles que Jesucristo es todo en este mundo. Pongamos nuestra confianza en Jesucristo. Porque si nosotros ponemos la confianza en el gobierno, que te va a proporcionar un dinero, te va a proporcionar ayuda. La ayuda más grande que tenemos hoy tenemos que meternos en nuestras casas, en nuestros hogares. Con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, con tus familiares, con tus parientes, con los amigos, con los vecinos. Escudriñando la palabra, ahí donde estás, mi amado hermano, ahí donde estás. Reúnete con tus hijos, reúnete con tus hermanos, reúnete con tu familia, abra las escrituras para que Cristo se glorifique en medio de la calamidad, en medio de estas circunstancias. Cristo.